Buen día tengan todos ustedes. Hoy voy a estar realizando este diseño sobre estas uñas estileto en color nude. Y bueno, estas uñas yo las realicé en el video anterior donde apliqué el diseño blooming. Solamente retiré todo el diseño y todo lo aplicado anteriormente y voy a estar utilizando esta misma base. Entonces estaré aplicando este acrílico en color fuchsia. Es un color súper bonito y voy a estar realizando técnica rusa. Entonces la superficie de la uña debe de estar limada pero sin pulir, ya que requerimos esa porosidad de la uña para que pues el acrílico se adhiera perfectamente. Es importante aplicarlo suficientemente húmedo para que pues quede una superficie muy delgadita, sin bordes, muy finita, ya que pues como les repito no lo estaremos encapsulando, así como lo estoy aplicando así quedará. Y en algunas uñas lo estaré aplicando de ladito, no voy a terminar los laterales en algunas uñas, solamente un lateral, y en la del dedo medio le estaré aplicando como un French en B. Trato de que esa línea donde termina el color quede lo más limpio posible. No es tan importante ya que pues ahí estaremos aplicando el diseño, pero sí trabajar lo más limpio posible. Y bueno, aquí estaré utilizando estos acrílicos de tercera dimensión. Son colores pasteles súper bonitos. Es un color rosa, un color verde, un color lila y un verde militar para el matiz de las hojas verdes. Y estaré utilizando el mismo fuchsia que aplicamos anteriormente. Voy a estar utilizando este pincel de Crystal Nails. Es el mini 3D de Crystal Nails. Súper padre este pincel. Y este otro que pues ya saben es mi favorito. Y estaré utilizando ambos durante la aplicación del diseño. Y aquí estoy tomando el color rosa pastel y matizándolo en el fuchsia. Y bueno, vamos a estar realizando estas florecitas que son como en espiralito. Y bueno, creo que aquí es bien importante siempre esperar el momento adecuado para presionar y que esa florecita tenga la textura que estamos buscando. No presionar inmediatamente, aquí como el clima estaba un poquito frío, a la hora de que yo hacía la presión se regresaba el acrílico, entonces no era el momento para comenzar a presionar, tenemos que esperar. Y aquí comenzamos desde una orillita de la perla de acrílico y vamos girando el pincel alrededor de la perla de acrílico, esto para que pues se vaya abriendo desde la parte de arriba, y ya como a la mitad de la perlita de acrílico ir acentrando el pincel en la parte del centro de la perlita para poder lograr ese espiralito. Y el pincel casi entra a 90 grados, cuando entra un poquito inclinado, pero ya conforme vamos avanzando hacia el centro de la perlita de acrílico ya está totalmente a 90 grados, eso quiere decir que está en totalmente paradito el pincel.
para que pues podamos marcar lo que es el espiralito, y ya después vamos inclinando un poquito el pincel. Si queremos un poquito más abierto el espiralito, pues lo inclinamos un poquito más, pero pues ya tenemos marcada la forma de nuestra flor. Y bueno, aquí continuamos realizando nuestras florecitas, y es importante también no tomar perlas tan pequeñas, tienen que ser un poquito medianas para que nosotros podamos marcar súper bien ese pequeño espiral, y pues nuestra flor siga manteniendo esa textura. Realmente quedan delgaditas, no quedan gruesas, y pues ya depende el gusto de ustedes si las quieren hacer un poquito más gruesas, un poquito más delgaditas, pero pues yo pienso que algo que se vea bonito, ¿verdad? Entonces es bien importante empezar desde una orillita de la perla de acrílico, no empezamos desde el centro porque será un poquito más complicado. Empezar desde una orillita, ir girando el pincel sobre la parte superior de la perla de acrílico y llevarla hacia el centro. Ustedes pueden ver que primero marco con la punta del pincel, y ya después, si la quiero más abierta, pues empiezo a inclinar un poquito el pincel, y continuamente es lo mismo, chicas. Creo que la tercera dimensión es más que nada práctica, y lo que a mí me ha funcionado para que pues me salgan las cosas, no me salen al 100, pero siempre lo que me ha funcionado es aferrarme a lo que no me sale. Creo que son retos que tú misma te formas. Si no te sale, pues te tiene que salir, pues si a esta persona le salió, porque a mí no. Son retos, chicas, retos, y aferrarse a que te tiene que salir, y tarde o temprano ves el resultado. Pues las dejo que sigan viendo el diseño. Recuerden que pues no le voy a aplicar nada más, solamente cristales. Las uñas así se quedarán totalmente, sin gel, sin top, sin nada. Así las dejaré, y pues espero les haya gustado y lo hayan disfrutado, y nos estamos escuchando en el próximo video.